Más abajo. Entonces le empezó preguntando,
quién tiene problemas para mover el escudo, cuándo se les presentan esos problemas, y bueno, las respuestas eran más o menos similares, que era cuando voy muy arriba, cuando no me logré agachar lo suficiente, o en la situación cuando se tenían que limpiar el escudo, cuando uno le ganaba el abajo a otro. Entonces volvió a hacer hincapié con, en una situación de lucha de dos personas, va a salir mejor parado, beneficiado, el que gane el abajo, el que vaya más abajo. Abrir para que vean. Más allá de seguir trabajando sobre la defensa y el punto de contacto, les está haciendo hincapié en la posición de ataque que forman los tres chicos que tienen pechera roja, que están al frente, en realidad, de frente a ustedes, ¿sí? Que la posición sea así, de flecha o en ala de avión, para tener posibilidades de pasar de, o de correr y duelar. Hablando de que los apoyos den espacio al portador de la pelota para que pueda jugar un pase y después lean el lenguaje corporal, en este caso del atacante, y se dé cuenta antes cuándo va a ir a chocar. Por eso hizo el gesto cuando iba con la pelota en dos manos y se la puso abajo de un brazo y aceleró. Automáticamente el apoyo tiene que reaccionar en base al lenguaje corporal, que fue otra de las cosas que hizo hincapié y yo no les dije, pero leer el lenguaje corporal de los defensores y de los atacantes. Ahora está haciendo mover a los defensores hacia adelante para que el receptor de la pelota juegue bajo presión. Está hablando de que vean a los defensores y de ahí van a salir las opciones de juego que tengo y tratar de decidir sobre la mejor opción, pero siempre haciendo hincapié en lean cómo están parados los defensores. Seguir haciendo esta actividad durante unos 3 o 4 minutos. La toma de decisión ahí va a estar dada dependiendo de lo que haga el tercer defensor, el defensor externo, ¿sí? Que es si sube o se queda atrás.
Está diciendo que no se tomen tanto espacio para correr porque no le interesa mucho en la carrera, sino con que jueguen los pases ahí, bajo presión, en espacios cortos. Y haciendo hincapié en mirar y comunicarse. Es que cuando vayan a limpiar, jueguen con la cabeza arriba. La explicación más simple que da es, si ustedes van con la cabeza abajo, los empujan de atrás y se van al piso, y la idea es seguir corriendo hacia adelante. En esa limpieza, por más que el otro jugador tenía más tamaño, fue con una posición corporal no tan buena y dejó de trabajar con las piernas. Thank you.
hincapié a los chicos en que, punto uno, por ahí recibir la pelota muy atrás y correr mucho tiempo con la pelota bajo el brazo para ir al contacto pierde efecto, que es mucho mejor estar más cerca o venir en velocidad y recibir la pelota más cerca de la defensa, ¿sí? Y en el momento en que enfrento al defensor cambiar la velocidad, ¿sí? Eso es mucho más efectivo que venir desde muy atrás con la pelota bajo el brazo. Es como que le damos mucha información al defensor. Punto uno. Después, segundo punto que está diciendo que por ahí tenemos medio confundido el tema de que cuando tenemos que mantener la pelota viva, ¿sí? O cuando presentar. El tercer punto que necesitan es una fuerte comunicación. Por ahí dicen que se están comunicando más, pero hablan bajito, entonces no se escucha. Que necesitan que la comunicación sea fuerte. One of the issues you have with some of the players, they're standing so deep that when they're on the ball, they're still getting caught way behind the gain line. Lo que le estaba diciendo, por ahí estamos muy profundo, sí, y venimos corriendo mucho tiempo con la pelota. And we still want them to accelerate onto the ball. Closer to the gain line than what they were before. Dice que produce el mismo efecto estar un poquito más cerca de la defensa, pero generar esa aceleración para agarrar la línea de ventaja. And the other thing we worked on was making sure the boys understand that yes, contact is important, but if we go into contact, we still look at it all alive. Lo que le decía recién de mantener la pelota viva, que la situación de contacto es importante, y ahí es cuando viene lo que no entendían bien los chicos, pero que una vez que estoy en esa situación de contacto, tienen que seguir teniendo la posibilidad de mantener la pelota viva, porque digamos, ahí está el secreto. To me, it looks like those boys have been coached really well at the contact, and running hard into contact. Dice que se nota que se los entrena bien para ir al contacto y trabajar en la situación de contacto. But the next stage is for them to be aware of where the space is around them when they're going into the contact zone. Pero que no logran identificar bien dónde están los espacios después de esa situación de contacto